está ausente de las redes, he tenido que recuperar. ¿Y quién creen que volvió a aparecer de nuevo? Pues sí, Ana Ferro. Se ha animado a ser de nuevo el foco de los reflectores y se arriesgó a hablar sobre la demanda que ha impuesto Ingrid Coronado sobre los bienes que ella muy segura dice son suyos. Gracias a sus redes sociales, específicamente Instagram, nos enteramos cómo es que la viuda de Fernando del Solar ha estado enfrentando los problemas en los que se ha visto envuelta últimamente. Y es que pobre mujer, no solo perdió a su marido, ahora le quieren quitar la casa donde vivió con él hasta sus últimos días de vida. Esto es lo que dijo. Ha sido una pérdida muy, muy, muy dolorosa, pero sé que vamos a salir adelante. También Ana señaló que cuando se tiene una pérdida tan fuerte o tan dura, muchas veces es difícil recuperar tus pedacitos rotos. Y más para ella, que no solo perdió a su esposo, pobre Ana, ha perdido más de lo que ha ganado. Escuchen. Cuando tú tienes una pérdida tan, tan fuerte o tan, tan dura de un ser que tanto amas, muchas veces es difícil recuperar tus pedacitos rotos. Pero ella está decidida a obtener todo lo que su esposo le prometió y luchará por recuperarse de los altibajos que la han tenido al borde de la depresión y de la desesperación. Para mí, que para ti, que para todos. Y aunque nos pongan los pasos del duelo, es una mentira que lo sigas lineal. ¿Será que Ingrid Coronado tenga que cuidarse de Ana? Además, confesó que está bastante enojada con lo que ha estado pasando, sobre todo con Ingrid Coronado, pues no puede creer que esté planeando quitarle la casa que según Ana por derecho le pertenece. Y aunque no quiera admitirlo y aún está en negación por lo que le ha estado pasando, pues está completamente segura de que Fer sí le dejó una considerable fortuna, a pesar de lo que la ex del conductor diga. Muchas veces te dicen llora, suéltalo, enójate, y en ese momento ni quieres llorar, ni estás enojado, estás en negación, no te estás creyendo la situación que estás viviendo, no crees lo que está pasando. También recalcó que aún no puede creerse lo que ha estado pasándole. Pues raro, porque ella fue la que inició toda esta faramaya, cuando dio fuertes declaraciones sobre la supuesta demanda que Ingrid les impuso antes de que Del Solar falleciera. Ah, y como es amante de los tips motivacionales, no pudo dejar a sus fans sin regalarles algunos consejos para sentirse más empoderados y poder salir adelante ante cualquier adversidad, o también podríamos llamarles tips para quedarte con la herencia de tu esposo. 2, dormir, intentar dormir, y 3, para mí, hoy empecé a hacer ejercicio. Y para cerrar con broche de oro, confesó que aunque no la habían demandado, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, porque ha aprendido de ello. Y no sentirme mal ni culpable de dedicarme un tiempo a mí misma, hoy fue un gran paso para mí. ¿Cómo la ven? Ahora sí no nos cabe duda que Ana está dispuesta a recuperar lo que cree que es suyo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ana tome cartas en el asunto sin piedad contra Ingrid? Y en otras noticias, Alfredo por fin aclara si es gay y si estuvo enamorado de una chica trans. Todos los detalles en el siguiente video.